Yo llego acá bajo una desesperada situación. Yo vivía con mi suegra y somos 18 personas, casi 20 personas viviendo solamente en una casa. Yo tengo cuatro niños, el menor con discapacidad, con una parálisis cerebral. Mucho tiempo buscando recursos de desarrollo social, de la parte de vivienda, sin ninguna respuesta. Me pidieron muchísimos papeles, cosas del niño, cosas de nosotros, cuando en ningún momento nos dieron ninguna respuesta, no nos dieron ninguna solución. Pedimos que vinieran de última a ayudarnos con material para edificarnos en la casa de mi suegra, en la casa donde vivíamos, y nada, nunca nada, solamente cosas para los niños, una cucheta, unos colchones, pero no un lugar donde estar, en donde poder edificarnos. Entonces por eso llegamos a esta situación. Cuando la municipalidad nos dio la orden de que nos podíamos quedar, nada, empezamos a traer los pocos materiales que nosotros teníamos para empezar a edificarnos acá, para poder empezar a emprender este camino de poder tener una vivienda digna. No tan solamente para mí y para mis hijos, sino para un montón de mamás y un montón de niños que hay acá. Así que, por ende, decidimos llegar a esta situación, a tener que usurpar una vivienda. En realidad no usurparla, porque al principio fue que nos cedieron estas viviendas para poder estar acá. Ahora, bueno, ahora ya estamos como usurpadores. Y prácticamente nosotros, en mi caso, hace un mes. Otra gente ya hace 3 meses, 4 meses que ya están acá. Pero nosotros en nuestro caso hace un mes. Nosotros nos encargamos primeramente que nada de limpiar las viviendas donde nos metimos cada uno. Porque era nada, esto era un basurero. Era gente que tiraba basura adentro de las casas y por fuera de las casas. Entonces nosotros nos encargamos de limpiar por lo menos dentro de la casa. Al otro día, cuando nosotros nos dijeron que ya podíamos habitar acá, vino la municipalidad y sacó con camiones la basura que había quedado por el lado de afuera de las casas. Pero nosotros prácticamente limpiamos todo, sacamos todo lo que había dentro. Y nosotros pensamos en principio en unirnos entre todos porque, bueno, todos la necesitamos. Y segundo, no, nos organizamos por el tema de poder poner los caños de la cloaca para poder sacar el agua, para poder tener los recursos necesarios, ¿no? Que es el agua, que es la cloaca, que es lo esencial prácticamente. Y bueno, y organizándonos para poder llegar a algún arreglo con el municipio, con la parte de gobierno, con alguien que esté a cargo de acá, poder llegar a algún arreglo en algún momento. Hemos pedido que puedan hablar con nosotros, que venga alguien a decirnos algo y no hay solución porque no viene nadie. No viene nadie. Llegan notificaciones, pero de desalojo, pero no vienen a darnos alguna solución para tanta gente que estamos acá. Hay niños, niñas, todos menores. Prácticamente cuando hicieron un relevamiento, el 70% de la gente que está habitando acá son niños. Somos todos, o sea, hay muchísimos niños. En mi caso, un niño con discapacidad también. Y yo al principio, para mí era la gran esperanza, ¿no? Porque acá en la provincia es la provincia que le da vivienda digna a todos. O sea, al principio fue un proyecto que, bueno, fue para todos y, bueno, por eso mismo nos metimos acá. Porque dijeron, bueno, viviendas para todos. Y ahora, bueno, como que la mayoría perdemos las esperanzas de poder tener una vivienda digna. O sea, estamos descolocados prácticamente ahora, en este momento. Y eso es lo que más queremos, el poder tener una vivienda digna. Así sea que nosotros tengamos que levantarla, pero como lo estamos haciendo la mayoría, comprando las cosas de donde no tenemos para poder terminar el techo, para poder comprar la manguera, para poder cerrar las ventanas, para poder cubrirnos un poco del frío. En esta época que estamos viviendo de pandemia se ha complicado en el sentido de que la mayoría estamos sin trabajo y ahora con esta orden que ha salido como que más se complica porque tenemos miedo hasta de salir
porque no sabemos si vamos a poder volver a entrar a sacar nuestras cosas o a volver a estar a donde estábamos. O sea, es muy complicado. Ahora se complicó prácticamente todo. Ahora lo que pensamos seguir haciendo es quedarnos hasta que nos den una solución de alguna vivienda o el de poder estar acá para que nos puedan adjudicar con una vivienda, porque si nos dicen sí, podemos negociar por una vivienda, pero ¿a dónde nos vamos? O sea, tenés que desalojar ahí, pero ¿a dónde nos vamos? La gente que ya está acá. No tenemos a dónde irnos. No, la mayoría de alquileres no te reciben con niños. Y en casa en donde estábamos somos muchos y no se puede respetar una cuarentena con muchas personas habitando adentro. Es complicado. O sea, nosotros ahora pensamos seguir esperando alguna negociación, algo, que haga algún diálogo con alguien que nos dé alguna respuesta favorable a la situación que estamos viviendo. Que por favor se pongan en los pantalones de uno, se pongan en los zapatos de uno y que vean la situación en la que estábamos y en la que estamos. Y que por favor nos dejen tener, aunque sea este espacio, para poder estar hasta que nos den una solución. Pedirle perdón también a la gente que era dueña de esto, que muchos no lo quisieron, pero otros lo querrán, por eso han presentado denuncia, han presentado su declaración. Pedirle perdón a esa gente también, pero bueno, esta es la situación de nosotros también. Este es el lugar que nosotros tenemos.